herramienta que los gestores culturales deberían conocer, pero sobre todo deberían conocer bien, deberían conocer cómo realizar un proyecto de micromecenazgo adecuadamente para que tenga éxito. Porque es una herramienta muy útil, ya que acerca los proyectos culturales a la sociedad, hace que la sociedad y la gente en general se implique en ellos. Naturalmente hace que los proyectos culturales puedan ser beneficiados, pero no es la panacea universal, porque un proyecto de crowdfunding financia, por regla general, entre un 15 y un 25%. Los gestores deben saber que esto es una herramienta que pueden utilizar, una cosa que está allí y que les puede ayudar, pero que hay toda una parte del proyecto que deben buscar la financiación alternativamente, ya sea a base de o patrocinios o colaboraciones. Yo estoy mucho por las colaboraciones. Hoy en día los proyectos de micromecenazgo tienen un toque participativo que ayuda a que también diversas organizaciones puedan unirse a ellos. Todo esto es muy interesante, ya que revierte esa implicación de la sociedad, revierte en la misma sociedad.